fin de semana violento, 3 personas asesinadas en distintos lugares de Xalapa. El pasado fin de semana se reportaron 3 personas que fueron ultimadas en distintas formas y distintos lugares en el departamento de Xalapa. 2 de ellas aparecieron en el casco urbano de la cabecera departamental. El día sábado, en la primera avenida entre calle Tránsito Rojas y primera calle en la zona 1 de Xalapa, apareció el cadáver de una persona de sexo masculino de unos 35 años de edad aproximadamente, el cual estaba semidesnudo y no fue identificado hasta el cierre de nuestra edición. Aún el cadáver se encontraba en la morgue del Nasip como XX. Al filo de la medianoche del sábado, en la aldea La Guamecate, en San Pedro Pinula, varios individuos ingresaron a la vivienda del señor Avelino Vázquez Segura, de 42 años, quienes dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Ya en horas de la mañana del día domingo, en la cuarta calle entre segunda y tercera avenida, en el área utilizada para los comerciantes de la feria, fue localizado el cuerpo sin vida de Andrés Pérez Méndez, de 42 años. Al parecer, esta persona, quien se dedicaba a las instalaciones eléctricas de los comerciantes, ya tenía unos 4 días de andar consumiendo bebidas alcohólicas y fue atacado con arma blanca y unos pedazos de madera con los que le golpearon antes de darle muerte. Los 2 muertos en el casco urbano de Xalapa, a pesar de causar asombro por algunas personas, otras dicen es normal y es lo que trae la feria, ya que muchos de los comerciantes que vienen son honrados y trabajadores. Sin embargo, también hay que mencionar que cuando se han realizado las ferias en años anteriores, es cuando se incrementan los asesinatos, robos, asaltos y los actos de vandalismo. Esto aunque tengan agentes de la PNC en los alrededores e incluso en el interior del campo de la feria, ya que algunos empresarios entre sus trabajadores traen personas que pertenecen a maras y son profesionales en cometer actos ilícitos. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiXalapa.net.